Su manito de la pantalla, angry. Very good, I'm angry, está angry. ¿Quién de ustedes está sad? Sad, ¿quién está sad? Levante sus hands, levante sus hands. ¿Quién está sad? Sad, 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 levante sus hands. Oh, también está Mariana, está sad y está angry a la vez. Oh my gosh. Very good, excellent. A ver ahí, dime Mariana, te escucho. Listen, listen. Se escucha como medio cortado. Sí, se escucha intercortado, me he dado cuenta. Estás ahí en tu computadora, está intercortado. Pero vamos a escribir tu mensaje, ¿ya? A ver, let me check si se puede escribir un mensaje. Let me check. Ok, good. Marielena, aquí está Marielena. Oh, my gosh. Ok, good. Vamos a ver a Marielena. Sí, Marielena, es un poco, se escucha un poco intercortado, Marielena. Ok, good, student. Now, let me check. A ver, ¿quién está happy el día de hoy? Happy, ¿quién está happy? Happy, 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 yes, very good. Está happy, 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 yes, very good, students, ¿ok? Ahora sí, vamos a continuar, students, ¿ya? Vamos a repasar, students, todo lo que hemos aprendido, ¿ok? A ver, les voy a compartir pantalla. Y vamos a aprender todo lo que hemos aprendido, practicado, yes, very good. A ver, let me check. Aquí está la clase de tercera primaria. Ok, vamos a ver lo que hemos estado aprendiendo, ¿ya? Primero vamos a ver el intro. Ok, ahí ven ustedes mi pantalla. ¿Verdad? Good, excellent. Oh, ah, dice que ya está este, ¿cómo se llama? Abierto. A ver, let me check, ahí está. Está viendo, very good. Ok, excellent. Bien, students, dice acá, good. Hemos visto parte de la variable. Este es el intro, yes, el intro. Good. Do you remember this, chicos? Esto de acá ya lo hemos trabajado. Remember, ¿recuerdan? Ok, vamos a un pequeño repaso, ¿ya? Very good. Parts of our face. Repeat after me. Face. 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 Very good. Tenemos parte de nuestro face. For example, tenemos head. Touch your head. Toque su cabeza. Touch your head. Head. Head, head, excellent. Next, hair, 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 yes, hair. Next, tenemos eyes, eyes, good, eyes, very good. Tenemos nose, nose, excellent. Tenemos mouth, mouth, yes, boca, mouth, very good. Tenemos acá lo que es cheek, 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 yes, cheek, cachete, cheek, yes, very good. Tenemos ears, ears, very good, excellent. Now, tenemos eyebrows, eyebrows, yes, eyebrows, yes. A ver, chicos, one,
your head. Toque su cabeza. Touch your head. Touch your head. Excellent. Touch your nose. Touch your nose. Touch your nose. Touch your nose. Excellent. Nose, 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 no, 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 nose. Touch your nose. That is nose. Touch your ears. Touch your ears. Your ears. Very good. Excellent. Touch your eyes. Your eyes, your eyes. Excellent. Touch your mouth. Your mouth. Profesor. Very good. Tell me, dime. Hazle una pantalla negra. Va a salir una pantalla negra, a ver, vamos a ver, ahí, ahí te salió, ahí lo ve, ahí se ve, yes, no, ¿sale la pantalla negra todavía? Sí, a ver, vamos sí, a ver. Se ve, profesor, ya está, ok, sí, seguro está cargando, ahí, cómoda, profe, ya está ya, ahora sí, ¿lo pueden ver, yes, yes? ¿Lo pueden ver, yes, yes? Very good, excellent, ok. Bien, chicos, vamos a hacer una misión, ¿ya? Ustedes en la casita deben tener un peluche. Busquen un teddy bear, cualquier teddy bear que tengan en la casa. A ver, vamos mamá, a buscar una misión, chicos. Vamos a hacer una misión. Un teddy bear, busquen por ahí un teddy bear, un peluchito. Peluchito. Mi mamá ahorita trae mi peluche. Yeah, very good, no problem. A ver, busquen ahí, teddy bear. Por ahí busquen. Okay, very good, se está buscando. Very good. Ah, very good. Excellent, Domenica. Very good, Astrid. Excellent, Astrid. Come on, Zoe. Busca un teddy bear, un peluchito. Emily, very good. Emily, excellent, very good. Excellent. Manuel, excellent, Manuel. Very good. Marlene, ¿no hay por ahí un teddy bear? ¿No hay un teddy bear? Marlene, ¿habrá un teddy bear? Oh, my gosh, no hay teddy bear. Annie, ¿por ahí habrá un teddy bear? No, no. Uno nada más. Ok, sí. Uno nada más. Well, yeah. ¿Qué van a hacer, chicos, con ese teddy bear? Con su finger van a tocar la parte que yo digo. Ya, a ver, a su teddy bear, agarren a su teddy bear. A ver, tengo mi teddy bear por acá. Voy a traer mi teddy bear. Ya, un ratito mi teddy bear. Tengo, profe. A ver, let me check. Yo tengo mi títere para hacerlo felices. No. Oh. Oh, I'm sorry, no le encuentro mi teddy bear. Lo tenía acá mi teddy bear, parece que se voló ya. Teacher. Ya, no problem, chicos. Tenía ahí mi teddy bear. Dime. Yo sí tengo. Ah, yeah, very good. Muestra tu teddy bear. Ahora, ¿qué van a hacer, chicos? Con su finger. A ver, 1, 2, 3. Touch head. Toque su cabeza el teddy bear. Touch head, touch head, touch head. Excellent, very good. A ver, touch nose. Busquen el nose. Busquen el nose, el teddy bear. Nose, el nose. ¿Cuál es su nose? Excellent, very good. So, excellent. Excellent, Domenico. Very good. Excellent. Esto es el nose. That nose. A ver, touch el eyes. Busquen sus eyes. Es su teddy bear. Sus eyes. ¿Cuáles son sus eyes? Eyes, eyes. Yes. Very good. Eyes. Very good. Tenía mi teddy bear por ahí. No. I don't know. Desapareció. Disappeared my teddy bear. Next. Touch. Chick. Touch. Chick. 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 Yes, no su cachetito ahí, chic. Very good. Touch ears, touch ears. ¿Cuáles son los ears? Touch ear, ears, ear, ear, ears. Yes, very good. Ears. Excellent. Esos son los ears, ¿verdad? Touch eyebrows. ¿Cuáles son los eyebrows? Los eyebrows. Yes, this part. So los eyebrows. Very good. All right, touch hair. Touch hair. ¿Tendrán hair o no? Algunos teddy bear no tienen hair. Algunos no tienen hair. Very good, students. Excellent. Very good. Yes? Bien, chicos. Cuando hablamos de un boy, decimos kiss, ¿verdad? Kiss. His head. His hair. His eyes. Sus ojos, ¿verdad? Next. Ahora hablamos aquí. ¿Quién recuerda qué personaje es esto? Luis, ¿quién es? Es un Pokémon. ¿Qué nombre es Pokémon? Los boys deben saber, los boys. ¿Cómo se llama este Pokémon? Los boys saben. Arush, ¿cómo se llama este Pokémon? Manuel, ¿cómo se llama este Pokémon? ¿Cómo se llama este Pokémon? Se llama Charizard. Yeah, Charizard. No, es un Charizard. O Charizard. Very good. Igualito, en este, a ver. Head. What else? ¿Qué más? Eyes. Very good. ¿Qué sigue? Nose. Very good. Veo que sigue. Mouth. That next. Cheek. Very good. And ears. Yes? Very good. And tooth. And teeth. Very good. Okay? Okay, un ratito, please.
Con mi títer está chimuelo. Sí, sorry, que me ha llegado recién my breakfast. No tiene dientes. Mi perrito se mueve de verdad, XD. Yo no hago nada. Okay, students. Recién me llegó mi breakfast, ¿eh? ¿Ya han tomado su breakfast, chicos? ¿Ya han tomado su breakfast or not? Sí, sí. Recién me ha llegado mi breakfast. Ok, good, student. Part of our face, ¿yes? En este caso, hablamos eat. A ver, repito, 1, 2, 3. Yo solamente digo, a ver, touch, toquen en su teddy bear, en su peluchito, touch ears. A ver, ¿cuáles son los ears? Touch ears, ears. No, eso no son ears. Por ahí, a ver. No, ¿cuáles son ears? ¿Quién recuerda cuáles son los ears en su peluchito, en su teddy bear ears? Los cachetes. No, esos no son ears. Las orejas. Yes, very good. Estos son ears. A ver, touch head. Busquen la head. Cachete. Esa. Excellent. Very good. Eso es head. Touch eyes. Touch eyes. ¿Cuáles son los eyes? Touch eyes. Ojo. Yes, very good. Eyes, very good. Touch teacher. Teacher, ¿qué tengo? Teacher. Ah, very good. Excellent, very good. A ver, chicos, touch, en este caso, nose. Touch nose. Very good, Emily. Touch nose. ¿Cuál es el nose? Nose. ¿Cuál es el nose? La nariz. Yes, very good. Astrid, ¿no has encontrado el nose? ¿Cuál es el nose, Astrid? Astrid, nose, ¿cuál es el nose? Yes, este es el nose. Very good, student. Este es el nose. Yes, continue. A ver, la chica debe saber. Oh, Frozen. ¿Quién es? Who is it? She is? Elsa. Frozen. What's her name? Her name is? Elsa. Elsa. Very good. She's not Anna. She Elsa. Is Elsa. Very good. Igual. Parts of our body. Empezamos. Shoulders. Next. Hand. Next. Knee. Rodilla, knee. Very good. Next. Foot, feet, pie o pies, okay, foot, feet, next, ¿quién más tenemos, students? Next, ¿qué sería ahora? Toes, dedos del pie, next, legs, piernas, y luego tummy, barriguita, tummy, ¿verdad? Tummy, en este caso, ya no va a ser hips, va a ser hair, ¿verdad? Hair, shoulder. Ahora sí, buscamos a ver, en nuestro teddy bear, buscamos el shoulder, busquen su shoulder, ¿cuál será su shoulder? Es su teddy bear, busca su shoulder. ¡Oh, brazos! Yes, very good. Shoulder. Excellent. Hombros. Very good. Hombros. A ver, busquen ahora lo que es el hand. ¿Cuál será su hand, el teddy bear? Su hand. Yes, hand. Very good. Teacher, pero mi animalito no tiene hand, tiene patitas. Bueno, algunos tienen legs. Very good. Knees. A ver si por ahí tienen su knees. Sus rodillas. Busquen su knees. Knees. Busquen su knees. ¿Por ahí está el knees? ¿Or not? La rodilla, knees. La rodilla. Yes. Very good. Knees. ¿Verdad? Next. Por ahí busquen el tummy. La barriguita tummy. La tummy de su teddy bear. Yes. Very good. Excellent. Very good. Okay. Astrid, no se ve mucho lo que busca. Si retrocedes un poquito para atrás, podré ver lo que está buscando Astrid. Very good. Excellent. Yes. Ahora, la última. Buscamos su legs. ¿Cuál será su legs? Su legs del teddy bear. Su legs. La pierna. Yes. Bueno, busquen, señalen. Touch, señalen. Muéstrame la pantalla. En la pantalla, muéstrame. Excellent. Very good. Astrid, do you listen to me? Alice, Astrid, ¿me escuchas? Astrid, no te escucho, Astrid. Astrid. Hello, Astrid. Astrid. Parece que Astrid no nos escucha, Astrid. Amiga, ¿dónde estás? Yes, where are you, Astrid? Astrid, ¿no llegas a escuchar, Astrid? Parece que no nos escucha, Astrid. Okay, good. No problem, good. Let's continue. Okay, very good. Bien, chicos, continuamos. Ah, y tenemos arms, que son bracitos, ¿verdad? Arms. Okay, muevan ahí, shake. Sacuden los bracitos de su teddy bear. Shake. De su teddy bear, de su mascotita, de su teddy bear.
Shake, 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 shake. Yes, very good, Aisley. Yes, this is Mascotitas. Very good, Aisley. Let's continue, chicos. ¿Ahora qué tenemos? Un payaso. Yes, un payaso. Payaso en inglés se dice clown. A ver, ahí repitan conmigo. Clown. Clown. Very good, yes. Payaso en inglés se dice clown. Very good, okay. Excellent. Now, vamos a practicar de este clown, de este payasito, students. Vamos a practicar algunas partecitas, ¿ya? Igualito. En este caso, his hair is light blue. Su cabello es celeste, it's light blue, ¿verdad? Next, ¿qué más? ¿Cuál tenemos? His ears, sus orejitas, are small. ¿Son pequeñas or not? Yes. What else? ¿Qué más tenemos? His eyebrows are light blue. Son celestitos sus eyebrows. Next, his nose is red. ¿Verdad? Next, his mouth is big. Su boca es grande, is big. Yes? Very good. Now, next. Anna. Yes. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Her name. Anna. Very good. A ver, chicos, miren acá la diferencia. His. Y aquí vemos. Hair. Why, teacher? ¿Por qué la diferencia his con hair? Porque es una chica y un chico. Yes, very good, Zoe. En inglés decimos uno es boy y la otra es girl. Yes. Remember, boy, girl. A ver, chicos, levanten su mano todos los boys. Raise your hands, levanten su mano todos los boys. Very good, Arush. Excellent, Arush. Excellent. Very good, Manuel. Very good. Ahora levanten las manos las girls. Todos los que son girls. Raise your hands. Very good, Zoe. Excellent. Very good, Emily. Oh my gosh. Excellent. Lucia, María Elena. Very good. And Domenico. Very good. Excellent. Cynthia and Annie. Excellent. Very good. Okay? En este caso, no sé si Astrid nos estará escuchando. Her hair is brown. Yes? Su cabello es marroncito. ¿Verdad? Her hands are small. Sus manitas son pequeñitas. Her hands are small. Next. Her tummy is big. Su barriguita es delgada, ¿verdad? Her legs are long. Sus piernas son largas, ¿verdad? Next, her feet are small. Sus piecitos, sus pies son pequeñitos, ¿no? Sus pies son pequeños, sus pies. Bien, a ver, los boys recuerden esto. ¿Quién es este boy? ¿Quién es este hombre? Hall. ¿Cómo es Hall? Es strong, ¿verdad? Strong. Fuerte, strong. Yeah. Yeah, un chico muy fuerte. Yes, repeat after me. Strong. Strong, strong, yes. Todos hagan la fuerza, strong, repeat, strong. Todo conmigo ahí, strong. Su manito así, strong, strong. Yes, vamos hoy, Astrid, strong, strong. Very good, strong, excellent. Very good, okay. Now, ya les dejé esa actividad, ¿verdad? En la cual ustedes iban a practicar en house con lo que es strong. Yes, very good. Bien, chicos, ahora sí. Continuamos. Yeah. Don't forget to wash your hands. Ya no olviden lavar su manito. Wash your hands. Let's continue, please. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más hemos visto, chicos? ¿Qué más hemos visto? Ah, también vimos lo que es el tema de clothes, ¿verdad? Ropa, vestimentas. Ahí está cargando las clothes. Very good. ¿Ok? Hemos visto vestimentas, ¿ya? Very good. Bien. A ver, recordemos. What is it? ¿Quién recuerda? How do you say vestir en English? Se dice blouse. Oh, en este caso una blusa, no, sorry. Blouse. Blouse. Yes, blouse. Vestido, ¿cómo se dice? Vestido. No. Se dice dress. Next. Sombrero en English. ¿Cómo se dice sombrero? Head. Yes, sombrero se dice head. Pantalones. Pants. Very good. Pants. Excellent. A ver, ¿cómo se dice el último? Camisa en inglés. No se ve. ¿Camisa? A ver ahí. No se puede ver. Profesor. ¿Pueden ver ahora sí? No. ¿No? Sí. Y ahora sí. Muy bien, ya. ¿Cómo se dice camisa en inglés?
se dice shirt, ¿verdad? Camisa en inglés se dice shirt. Very good. Okay? Good. Bien, chicos. Ahora sí, otra vez la misión. Ahora vamos, chicos. Misión. Busquen ahí el que tenga, a ver, un blouse, una blusa. Muéstrame de su mascotita. Su blouse. Very good. A ver, ¿quién le encuentra por ahí su blouse? Very good. Excellent. Very good. Ahí en su teddy bear su blouse. Very good. Excellent. Very good, Lucia. Very good. Tell me. Yo tengo un dress. Oh, very good. Es un dress. Excellent, Lucia. My gosh, Lucia. Very good. En el caso de los boys, como Arush. Yo también tengo un dress. Very good. En el caso de los boys, como Arush y Manuel, pues no tiene nuestro teddy bear, no tiene dress, no tiene blouse. No, eso no, no usan los mascotitas de Arush. ¿Van Arush o no? Yes. A ver, ¿quién tiene un dress por ahí? Tiene un dress, very good. A ver, ¿quién busca un hat? Un sombrerito, quizás por ahí tengan un sombrerito, un hat. A ver, chicos, misión, busca un hat. Busquen por ahí un hat. Excellent, very good, Zoe. Oh my God, Zoe. Por ahí, ¿quién más encontró? ¿Quién más encontró? A ver, un hat. Marlena, ¿por ahí encontraste un hat o no? ¿Un hat, hat? Oh my gosh, Lucía. Excellent, Lucia. Very good, Lucia. Tengo dos. Two. Oh my gosh. She says, okay. I have two. Very good, Lucia. A ver. Let's continue. Very good. ¿Quién por ahí busca un pants? A ver, un pants. Un pants. Por ahí lo voy a ver si pueden encontrar un pants. Pants. Ah, ahí está Arush con su hat. Very good, Arush. Excellent. Tengo. A ver, si encuentran un pants. ¿No hay un pants? ¿Su teddy no tiene pants? ¿Su teddy no tiene pants? Ahí está Manuel con su head. Very good, Manuel. Excellent. Okay. Yeah, friends, tell me, dime. Ay, yo también, mi muñeca tiene todo. Tiene vestido, tiene blouse, tiene dress, tiene pants. Excellent, very good. Está equipado. Tiene dress, tiene pants, tiene head, tiene todo. My gosh, very good. Excellent. Excellent, Fergie. Very good, Fergie. Excellent, ¿ok? Bien, a ver, si por ahí encuentran lo que es, a ver, en este caso, un shirt. A ver si encuentran un shirt. Una camisa, pero un shirt. Un shirt. Ahí busquen un shirt. Fine, shirt. Lo tengo. Yes, very good, excellent. Excellent, very good shirt. Yes, bien, chicos. Sigamos practicando ahora. Vemos acá lo que son shoes. ¿Verdad? Tenemos shirt, falda, socks, medias, sweater, shorts. Está una maldita, la saco y está negra. Ok, chicos, ahora buscamos lo que es, for example, buscamos lo que es un shoes. A ver, busquen a shoes. El shoes, shoes, busquen a shoes, 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 busquen por ahí shoes. Acá yo tengo. A ver, busquen a shoes, 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 shoes. Excellent, very good. Excellent, shoes. Hoy estamos buscando. Excellent, very good shoes. Excellent. Ya encontró sus shoes. Very good, Manuel. Excellent, Manuel. Zoe, excellent, Zoe. Oh my God, Zoe. Very good. Encontró lo que es sus shoes. Excellent, very good. Okay. Y ahí tu compañera Fergie en su teddy bear está mostrando sus shoes. Very good. Okay. A ver, por ahí. En este caso, solamente las girls que lo van a encontrar. Scared. Busquen un skirt, un skirt, una falda skirt. Una falda. Un skirt. Remember, tienen que decir ahora skirt. Busquen un skirt. Skirt. Yeah, very good. Very good skirt. Falda en una. Oh, muñeca. Tíramelo, hermano. Lucía, ahí está Lucía con sus skirts. Very good, Lucía. Lucía, excellent. No, a ver, busquen en su teddy bear lo que son socks. A ver, por ahí en socks. Busquen los socks. Los socks. Medias. Por ahí los socks. Busquen por ahí los socks. Los socks. Por ahí están los socks. Los socks. Oh, very good. Excellent, Dominica. Encontró socks. Excellent. Remember, tienen que decir socks, teacher. Socks. Okay. Yes? Very good. I think the socks. Oh, very good. Tiene socks por ahí. Excellent, Lucia. Socks. Now, por ahí, ¿quién encuentra el sweater? Nice. Very good, Arush. Busquen por ahí sweater. Ah, very good, Lucia. Está mostrando su sweater. Very good, Lucia. Excellent. A ver, por ahí, ¿sí? Buscando su sweater. Good, excellent.
Okay, very good, excellent. So, también encontró su suéter, Dominica, excellent. Very good. Chicos, creo que desapareció Astrid, no la encuentro Astrid. ¿Se fue, creo, Astrid? Oh my gosh, creo que ya no veo Astrid. Very good, excellent. Ok, y el último, a ver si pueden ver. En este caso es un t-shirt, es un polo. Un t-shirt. Busquen un t-shirt, un polo, un t-shirt. Yes, t-shirt, a ver, busquen el t-shirt. El t-shirt. El t-shirt. Very good. Ahí está Domenica mostrando el t-shirt de su teddy bear. Lucía también está mostrando su... Ah, yes. Lucía también está mostrando su t-shirt. Ah, ahí está su t-shirt de Lucía. Very good. Manuel, tu t-shirt. Aunque sea, muestra tu t-shirt. Muestra tu t-shirt. Lo que tienes ahí, muestra nada más lo que tienes puesto. Es un t-shirt, me parece. Es un t-shirt. Yes. Remember que t-shirt significa polo. Yes, t-shirt. Great, excellent, Manuel. Very good, students. Now, very good. Yes, en este caso, yo le dejé esta tarjeta, ¿verdad? Hi, I'm George, and today I'm wearing a yellow t-shirt, sky blue pants, and red shoes, ¿verdad? A ver, vamos a ver, vamos a investigar. ¿Quién de ustedes tiene un red shoes? Tiene que ser de color red, red shoes. A ver, ¿quién de ustedes tiene red shoes? Tío. Red shoes. Tío, red tío, profe, teacher. Red shoes, it means zapatos rojos, red shoes. A ver, ¿quién de ustedes solamente red shoes? Red shoes. Creo que no hay red shoes. No, no hay red shoes. A ver, ¿quién de ustedes? Tengo rojos, tengo. Yes, oh, good, excellent. A ver, ¿quién de ustedes encuentra entonces un black shoes? Zapatos negros, black shoes. Un zapatos negros, black shoes. Yo sí tengo. Yes, very good. A ver, show. Black shoes. Excellent. Very good, Emily. My gosh, Emily, black shoes. Very good, black shoes. Excellent, very good. Black shoes. Profesor, yo tengo zapatos rojos. Really? Oh my god. Yo tengo bailarinas de zapatos negros. Really? Oh my god. A ver, otra misión. El que me encuentre entonces un blue shoes. Zapatos azules, blue shoes. Blue shoes. A ver, ¿quién tiene blue shoes? ¿No blue shoes? Tengo. No, blue shoes. Casi no raro tengo. Raro buscar blue shoes. Es casi muy raro. No tengo. Yes. Es un poco raro buscar blue shoes. Yes. Very good. Bien, otra misión. El que me encuentra un red t-shirt. Acá tengo. Quiero un red t-shirt. A ver, ¿quién recuerda un red t-shirt? ¿Qué es un red t-shirt? Quiero un t-shirt. Quiero un t-shirt. ¿Qué? Era un polo. Un t-shirt de color red. Un t-shirt. Un polo de color red. Por ahí, a ver, ¿quién tiene? Ah, very good, es a Domenica. My gosh, Domenica, tienen red t-shirt. Very good, excellent. Arush también, very good, un red t-shirt. Emily, very good, Emily. También tiene un red t-shirt. Cynthia, Fergie creo que también tiene, yes. Fergie, very good, Fergie, un red t-shirt. Very good. Next. A ver, el que me encuentra, a ver, en este caso, vamos a poner acá black. Pants. ¿Qué son pants? Yo tengo puesto black pants. Really? Ah, very good, excellent, Zoe. Very good, Zoe. Excellent, Zoe. No tengo. Black pants, very good. A ver, ¿quién más encontró black pants? Very good, Zoe. Azul. Ah, tiene blue. Oh my gosh, tienen algunos blue. Corazones. Oh my gosh. Yes, very good. Excellent. Pantalones. Yes. Ahora sí, chicos. Sigamos entonces, chicos. Profesor, yo sí tengo un... Tengo. Yes, very good. Polito rojo. Yes, very good. Por aquí. Bien, chicos, vamos a continuar entonces. Y terminamos con esa parte de aquí. A ver. Vamos a ver dónde está. A ver, aquí. Creo que le dejé también una actividad. A ver si la han desarrollado. Aquí me parece que está. Ajá, yes. Aquí está la actividad. ¿Ya? Chicos, les había dejado esta actividad, ¿verdad? Para que desarrollen en la house. Ya nos quedan pocos minutos, ya chicos, ya se va a acabar la clase. Oh my gosh, no. Yes, okay, good. Vamos acá, dice. A ver, ¿quién recuerda? How do you say blusa in English? Blusa. No. Vestido en English, a ver.
Yes, dress. Very good. Levanten sus manos, chicos, ya para poderse ver a quién, a ver quién está hablando. Sombrero en inglés, sombrero en inglés. Head. Head. Very good, students. No, pantalones en inglés. Pants. Pants. Very good. Pants. Polo, camisa en inglés, camisa en inglés. Shirt. No, camisa se dice shirt, ¿verdad? Zapatos en inglés, ¿quieren poner zapatos? Shoes. Pants en inglés se dice socker. Jump en inglés, sweater. Y polo en inglés se dice t-shirt, ¿ok? Bien, chicos. T-shirt, yes. Bien, chicos. Les agradezco un montón por su participation. Fueron grandes alumnos. Mira, profesor. Tell me. Very good, Tarush. Chicos, ya se me está acabando el tiempo, chicos. Yo les agradezco un montón. Thank you so much. Bye, bye. A seguir disfrutando, chicos. Bye, bye. Ya se va a acabar el tiempo que hice. Te quedo unos segunditos. Se acaban, chicos. Bye, bye. Cuídense mucho, Astrid. Noel. Goodbye, Cynthia. Goodbye, Zoe. Goodbye, Domenica. Goodbye, Núñez. Un gusto trabajar con vos. Bye, bye, chicos. Dime. Me escriben por WhatsApp, chicos. Una tarea, una pregunta. No va a haber homework. No va a haber homework. Ya se va a acabar el tiempo. Se corre ahorita. Chicos, me escriben por WhatsApp cualquier duda, chicos. Y ahí se acaba. Se va a cerrar. Se va a cerrar, chicos. Bye, bye, students. Me escriben.